que se le brindara en su centro escolar. Cuadernos, zapatos, ropa y tambores. Cuadernos, zapatos, tambores. ¿Qué más me decías? Y uniforme. ¿Cómo los tratan a ustedes acá en la escuela? Bien. ¿Bien? ¿Se sienten bien? Sí. Diferentes meriendas: lunes, tamales; martes, pasteles con arroz; miércoles, catracha; jueves, arroz con leche; y el viernes, frijoles y arroz. ¿Y las catrachas cuáles son? Las catrachas en Honduras es una tortilla frita con frijoles y queso. Las condiciones antipedagógicas en que los niños reciben sus clases son acompañadas por una plaga de insectos a los que ellos conocen como moscos. Estos están acabando con la poca salud de los niños y poco o nada están haciendo los gobiernos por ellos. Si ustedes se fijan en los niños, casi todos los niños andan su piel manchadita porque el mosco le chupa la sangre, y al terminar de chupar la sangre va dejando unas huellas en toda la piel que el niño se va manchando. Pero gracias a Dios vino la enfermera, una doctora, hace como 20 días, pero solo medio los dejó un medicamento, y ahí los moscos siempre siguen picando. Si ustedes se fijan en los brazos de estos niños, cómo los tienen todos manchados de las picadas, y de ahí se debe también que la educación del niño no pueda captar tanto, no van a rendir. ¿Este problema ha aparecido recientemente, profesor, o ya es de año? No, este problema ya es de año. Yo vine del año pasado, yo más bien me asusté cuando vine. ¿Que no han podido erradicar la plaga? No se puede terminar. No, ya hemos hecho todo lo posible. ¿Hay algún tratamiento especial de mantenimiento de por vida para que los niños no estén en estas condiciones? Porque sí, los vemos bastante desgastados en cuanto a la salud por esta plaga. No hay ningún. El problema aquí solo es el padre que tenga, para que pueda echarle repelente al niño, el que tenga, pero el que no tiene, tiene que aguantar picada. Si ustedes se fijan, casi los niños andan manga larga, no por el frío, sino por la picada de los moscos. Si ustedes se quitan la camisa, un minuto lo terminan esta plaga. Bueno, entonces nos vamos antes de que nos terminen, profesor, porque ya nuestro camarógrafo, a pesar de que tiene sangre en abundancia, se nos está queriendo correr, y nosotros de igual manera sangre por todos lados. Profesor, felicitamos nuevamente su esfuerzo, y ojalá que las autoridades de salud acá de la República de Honduras puedan hacer algo para garantizar la misma salud de los niños. Así es, yo antemano les agradezco, en nombre de mis niños, en nombre de la aldea de Los Patios número 2, les agradezco por su visita. ¿Tienen los datos completos para alguna persona de nuestro querido El Salvador que quiera venir a apoyarles a ustedes? Porque con facilidad lo pueden hacer. ¿Dirección exacta? Sí, la dirección es Los Patios, aldea Los Patios número 2, municipio de Santa Elena, departamento de La Paz. Lo más preocupante de esta situación, dice el profesor Pacheco, es que por el simple hecho de estar en la zona fronteriza, los pobladores tienen doble nacionalidad y nadie se responsabiliza de ellos. Aquí uno tiene que, como maestro, tiene que ingeniársela en los actos cívicos. ¿Por qué? Porque tiene que hablar de parte de El Salvador y parte de Honduras, porque no, la gente se molesta. No puede hablar en mal de ninguno. De ningún lado. ¿Cómo se considera usted, salvadoreño o hondureño? Hondureño. ¿Hondureño? Sí, soy hondureño. Trabajo aquí en el sector de El Salvador, pero soy hondureño. ¿Está más en la defensa de los salvadoreños, en el caso de los alumnos, claro, que maneja? Tengo que darles amor a los niños porque son como hijos míos también. Pero la historia no termina allí. Llegamos hasta la ciudad de Marcala, cabecera del departamento de La Paz. Por cierto, la ruta lenca entre Perquín y Honduras. En este lugar, las costumbres difieren con los salvadoreños. Veamos qué encontramos aquí. Ahora nos encontramos en la ciudad de Marcala. Marcala es la cabecera departamental de La Paz en la República de Honduras. Este departamento, que está a varios kilómetros, a varias horas de lo que es el paso fronterizo entre Perquín, Honduras, El Salvador. Pero es importante que usted, amigo televidente, también conozca algunas costumbres, algunas tradiciones, algunas actividades que en este departamento próximo al área fronteriza con El Salvador se tiene. Por eso Canal 62, Canal 95 y El Sol de Morazán unidos en este esfuerzo para llevar este trabajo periodístico más allá de las fronteras. Vamos a hablar con un hondureño que nos explique cómo se maneja, en el caso de este departamento, el transporte en función de mototaxis o taxis. ¿Cómo funciona el transporte acá? Bueno, están organizadas las mototaxis con el punto que estamos asociados con turismo. Hay un total de 25 mototaxis corriendo en Marcala. El punto se va cubriendo por horas, una hora cada dos mototaxis. Los taxis están organizados diferentes. La verdad no tengo la información de los taxis, solo
del punto de los mototaxis. ¿Tienen rutas ustedes ya establecidas? Sí, tenemos rutas, los horarios y bueno, ellos trabajan así, pues se van rotando. Entonces ellos vienen a cubrir el punto una hora para los turistas o la gente que pueda necesitar de su servicio. Ahora, en el caso de tu ciudad, acá en Marcala, Honduras, ¿no tienen ustedes asedio de las maras, lo que se conoce como maras, la delincuencia? ¿No son constantemente amenazados o ustedes tienen libertad para trabajar? Bueno, últimamente sí han habido un montón de actos así de delincuentes, que aquí en Marcala antes no se miraba eso, pero hace como un año empezó la delincuencia a estar invadiendo nuestro territorio. ¿Qué tipo de delincuencia? Son asaltos, extorsionismos, secuestros. ¿Cuestiones así de renta de parte de grupos, de maras? No, todavía no, así, algo así como aquí el impuesto. No conocen maras. El impuesto de guerra no nos cobran todavía. Aquí no ven ustedes jóvenes así como lo que se maneja en El Salvador, grupos de maras que atentan contra la seguridad de la población, no, del comercio. Todavía no se ve eso, pero prácticamente estamos llegando a eso, porque ahorita se ha revuelto en sí la cuestión de las maras y... Bueno, aquí en Marcala, como lo decía Anuar, lo que más predomina son las mototaxis, igual que en El Salvador. La fuente de trabajo, Daniel, ¿es fácil encontrar trabajo aquí, por decir algo, en Marcala, en este departamento donde nos encontramos? ¿Los jóvenes pueden acceder rápidamente a un trabajo o es difícil? Es muy difícil, la verdad, porque no hay mucho... ¿Cómo le digo? Muchas empresas aquí en Marcala, pues, o sea que los jóvenes tienen que emigrar a otro lado, como por ejemplo la capital, digamos San Pedro Sula, que la capital industrial, tienen que emigrar a esos lados de ahí para que progrese el joven, salga adelante también. Si no, se van a estudiar y allá trabajan para ellos. ¿Pero tu país les da apoyo para que ustedes como jóvenes se puedan desarrollar? En realidad, la verdad, no, porque no, casi no apoyan mucho, el gobierno casi no apoya mucho a los jóvenes, entonces no tienen muchos recursos también. Bueno, vamos a invitarle a usted, amigo televidente, para que junto a nosotros dé este recorrido a lo que es el Parque Central de acá de Marcala, en esta unidad móvil. Nos vamos a desplazar para que nuestro camarógrafo, colega de Canal 9, el 99 de Morazán, el Sol de Morazán, también pueda disfrutar de este paseo que vamos a dar en estos momentos con el motorista especializado Daniel, de esta unidad acá en la ciudad de Marcala. Podemos apreciar de que algo característico también, aparte de los mototaxis, es que todos los taxis, el color que predomina acá en Honduras es el blanco, no así en El Salvador, que es el amarillo. Hay algo característico que diferencia color blanco en las unidades de taxis y las mototaxis, que son siempre el color rojo. Estamos en estos momentos pasando por las instalaciones de la alcaldía municipal de acá de Marcala. Este es un parque que, bueno, está bañado prácticamente de un clima bastante fresco. Es algo característico de esta zona norte del departamento de Marcala, La Paz, donde podemos ver también casi el mismo comercio que se vive. Pero hay otra diferencia muy grande, tal como lo destacan los empresarios que hemos abordado hasta el momento.